Kaixo, ongi etorri Basque Industry 4.0 ora. Hola, bienvenido a Basque Industry 4.0. Welcome to Basque Industry 4.0. Egunon guztioi eta ongi etorri 4.0 Basque Industry honetara. Pepper da bera, Kam teknologikoko kideen robota. Eta Pepperrek, ez du buelta ematen, bueno, Pepperrek, gaur berak egin dugu ongi etorri hau, pixkanaika oitu egin behar dugu honelako teknologietara, baina ezin dugu aztu Pepperren atzean, Kam teknologikoko lantalde osoa dagoela, eta gaur Endika eta Isaak egon direla ongi etorri horren atzean. Orain bai, guztioi, ongi etorria, Basque Industry 4.0 ekitaldi honetara. Eskerrik asko, gaur hemen izateagatik. Ikusi duzuen bideoa, iazkoa da. Iazkoa bosgarren edizioa izan zen, aurten seigarrena. Solamente dos cifras para que puedan comprobar que esta cita de la industria, de esta cita del 4.0, se va consolidando año tras año. El año pasado eran 130 las empresas expositoras que quisieron participar en la expo, que hoy también podremos ver. Este año son 170. Pero además de esa cifra, tenemos otra muchísimo más importante. El año pasado eran ustedes, 1.800 personas las que se inscribieron. Este año, en cambio, la cifra ha llegado esta mañana a los 3.600. Así que el primer aplauso es para todos ustedes. Muchísimas gracias por la confianza que nos dan. Honen bestez ba, ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailaren eta Espri taldearen izenean, utziko didazu zuei guztioi eskerrak ematen. Eta besterik gabe, irekiera instituzional honi ekiteko, Arantxa Tapia ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailburua deitu nahi dugu oholtzara, eskerrik asko. Bildurra ematen dute, eh? Egunon guztioi, lehendakari, agintari eta etorri zareten guztioi, benetan ongi etorriak egunon, eta espero dut benetan bi egun hauek garrantzitsuak izatea zuentzako eta probetxuzkoak batez ere. Ongi etorriak Basque Industry 4.0 egun honetara eta bihar zibersegurtasunari dedikatuko diogun egunari. Gaurkoan lehen aldiz BEC areto honetara etorri gera. Zuentzako erosoagoa izateko, leku gehiago izateko eta ondo ikusi ahal izateko, benetan dagoeneko Euskadin egiten dana eta nola egiten den ikusi ahal izateko. Ze nolabait danoi gertatzen zaigu, hitz egiten degunean ez gera konturatzen zertaz oso ondo zertaz ari geran, baina ikusten degunean hori bai izaten dela benetan inspiragarria. Eta horrek ematen digu aukera pentsatzeko, hau nire enpresan, nire administrazioan, nire lekuan nola aplikatuko nuke. Eta hori da guretzako benetan garrantzitsua. Urtetik urtera, aipatu du Olatzek bere sarreran, haunditzen ari da zita hau, baina guretzako ez da hain garrantzitsua zenbat haunditzen dan zifratan, zifra garrantzitsuak izanik, baizik eta zuen esperientziak partekatzea. Zuen esperientziak partekatzea eta gainera zer daukazuen esateko, ze galdera dituzue, zein diren zuen preokupazioak, nolabait elkarrekin hori guztia lantzea da guretzako benetan balio erantzia topagune honetan. Batez ere, bertakoek nola erabaki behar degun aurrera egitea eta nondik nora jo behar degun. Seguimos organizando esta feria profesional, está dirigida sobre todo y principalmente al tejido industrial de Euskadi, porque a pesar de que hemos recorrido ya un camino importante, es la sexta edición, somos conscientes de que nos queda muchísimo por hacer, que tenemos que continuar avanzando de forma ágil y de forma rápida para no quedarnos rezagados. Entre todos los agentes del tejido productivo de este país, públicos y privados, tenemos que conseguir ser pioneros, estar
en la vanguardia de todas las aplicaciones tecnológicas, sí, pero de cómo todo eso lo vamos incorporando junto con las personas que tenemos que ser actores principales de toda esta transformación. La estrategia Basque Industry 4.0 estaría, desde luego, hueca, sería algo vacío si no fuera por la aportación que realizáis todos y todas a la misma y de cómo la vais implementando. La estrategia, además, tiene su propio grupo de pilotaje que, de alguna forma, trata de introducir elementos relevantes, de marcar los ejes donde vamos a estar trabajando y me gustaría señalar tres de los ámbitos donde nos hemos focalizado en los últimos años. En primer lugar, desde luego, tratar de trabajar con las empresas más pequeñas. Hau da, empresa txiki eta ertainetara iritsi nahi dugu. Zergatikan, beti esan dugulako, ez dugu nahi diferentziarik txiki eta hundien artean. Ez dugu nahi horrelako brecha bat, askotan esaten da, hablamos de la brecha salarial, hablamos de la brecha entre hombres y mujeres, pero también puede haber una brecha digital, una brecha tecnológica a la que tenemos que hacer frente. Hori da beraz gure helburu nagusia, horrei aurre egin nahi diogu, eta digitalizatu gabeko enpresarik ez dugu nahi, herri honetan, batez ere, ez dezala inork esan, ez dula aukerarik izan. Bigarrenikan, teknologia berriak aplikatu behar dira, pertsonak egokitu behar dira, eta teknologia berri horiei nolabait erantzuteko, ze teknologia aplikatu bai, baina baita ere ze negozio berri atera daitezke hortikan oso garrantzitsua da, ze negozio ereduak ere aldatuz doaz. Eta aipatzen ditun pertsonak, azken finean teknologia horiek pertsonak erabiltzen dituzte, robot hori programatu duten bezala, pertsonak izan dira, berak eman digu ongietorria, baina horren atzetikan pertsonak daude eta hori oso garrantzitsua da jakitea, kontziente izatea eta ondo prestatzea horretarako. Este Basque Digital Innovation Hub, del que les voy a hablar a continuación, también nos puede ayudar. Dentro de lo que es el grupo de pilotaje, les decía en esas tres líneas, en ese tratar de acercarnos a las empresas más pequeñas, hemos puesto en funcionamiento ese, lo hemos llamado así, Basque Digital Innovation Hub, que está presente también en la zona expositiva, donde lo que queremos es haceros llegar qué tecnologías hay en Euskadi, qué dispositivos, qué equipamientos tenemos que están a disposición de todos y todas, de todas las empresas, sean grandes o sean pequeñas, que se aproveche, que lo utilicéis. No podemos tener recursos que no sean utilizados. Y desde luego el acercarse a ver qué está ocurriendo, cómo se puede aplicar, cómo se puede utilizar, qué ayuda nos pueden dar, cómo nos pueden asesorar, quién es el mejor o quiénes nos pueden ayudar a colaborar en determinadas implementaciones, creo que es un aspecto que tenemos que explotar muchísimo más. Lo tenemos ahí y hay que utilizarlo. Es una oferta que ponemos al servicio de todos, grandes y pequeños, por supuesto, pero sobre todo nos queremos dedicar y nos queremos focalizar a esas pymes. Se trabaja en diferentes ámbitos, que los llamamos como nodos de especialización, donde hay un elemento clave, un nodo principal que ha empezado a trabajar hace poco tiempo, pero que ya se está haciendo muy fuerte, muy conocido, que es el pilotado por el Centro Vasco de Ciberseguridad, al cual dedicaremos, bueno, a la ciberseguridad, al tema, mañana todo el día. Es un referente que nos van reconociendo. En todo caso, decíamos, el ámbito del 4.0 no es solo digitalización, es más que digitalización y modelos de negocio, y así lo ha reconocido Unido, que es la unidad industrial de lo que es Naciones Unidas, y ha seleccionado la estrategia Basque Industry 4.0 como un modelo a seguir, pero sobre todo por su implementación desde un punto de vista de desarrollo sostenible. Sostenible siempre desde los tres puntos de vista, económico, social y medioambiental. Bueno, ya que nos han seleccionado, vamos a demostrar que sabemos hacerlo muy bien. Beraz, hori da gure erronka hemendikan aurrea jarraitzea, orain arte egin duguna nolabait erakusten munduari bai, baino batez ere guk baliatzen, guk aprobetxatzen gure industria gero eta lehiakorragoa izateko. Ikasteragoaz, ikastera etorri gea, bi egun sendo izango dira eta espero dut benetan probetxugarriak izatea eta aldi berean tartetxo bat izatea gozatzeko eta zuen artean elkarbanatzeko esperientziak eta elkarbanatzeko baita ere zuen enpresetako ezagutzak, ze azken finean txikiak izanik elkarrekin askotzere hobeto egingo dugulako. Animo eta ongi pasadezazutela bi egun hauen jardunaldiak eta ongi aprobetxa ditzazuela. Agur.
Eskerrik asko, sailburu Andrea, berak ondo esan bezala, nolabait aurtengo edizio honek bi jardunaldi, bi topaketa elkartzen ditu. Batetik, dagoeneko ohikoa bihurtu den Basque Industry 4.0. Eta beste alde batetik, iaz Euskadiko Zibersegurtasun Zentroak abian jarri zuen nazioarteko zibersegurtasun topaketa hori. Biek bat egiten dute hemen, eta arrazoia naturala da, 4.0 eta zibersegurtasunak eskutik joan behar dute, eta horregatik gaur horixe da, gaur edo gaur eta bihar horixe izango da gure asmoa. Zibersegurtasunak bai, 4.0 ere bai, Euskadiko enpresa konsolidatuek, txikienek, hasten ari direnek, denek duzue tokia Basque Industry 4.0 honetan, eta gure asmoa da, nola bai, etorkizunera begira jartzea. Lan horretan etengabe dabil, etengabe lanean dabil Eusko Jaurlaritza eta guretzako gaur benetako ohorea da, gurekin irekiera honetan lehendakaria izatea. Lehendakari, nahi duzunean, txalo handi bat. Sailburua, Jaun Andreok, egunon, eta eskerrik asko guztioi zuen parte hartzeagatik. Basque Industry 4.0 jardunaldiak duela 6 urte sortu ziren, helburu bikoitzarekin, enpresei laguntzea eta gizartean kontzientzia zabaltzea. Bilbao Exhibition Centerren jardunaldia antolatzeak bi helburu horietan aurrera egiten jarraitzen dugula esan nahi du. Enpresek, teknologia zentroek, unibertsitateek eta startupek agerian utzi dute 4.0 industriak dakarren eraldaketarekiko konpromisoa. Aurten honekin batera, zibersegurtasunaren gaia txertatu dugu, orain arte esan bezala. Jardunaldi honek etorkizuna hobeto ezagutzeko eta etorkizunari aurrea hartzeko aukera ezin hobea eskaintzen digu. Gaurko giroa ikusita, bai erakusketan eta baita zuen parte hartze honetan, ziur naiz lortuko dugunaz. La organización de esta jornada en el Bilbao Exhibition Center es el mejor exponente de la importancia que otorgamos en nuestro país a la transformación que supone la industria 4.0. Damos la bienvenida y agradecemos la participación de más de 100 personas ponentes y la presencia de 170 stands profesionales. Agradecemos el interés de las empresas, de los centros tecnológicos, de las universidades o de las startups. Este año, además, vamos a contar con las aportaciones de 20 empresas punteras en ciberseguridad. Nos van a aportar su conocimiento y experiencia en los países más avanzados. Acogemos también a los organismos de FIRST, el Foro Mundial de Equipos de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad. En la senda de la digitalización no caminamos solos y no podemos caminar solos. Esta jornada pone de manifiesto la necesidad de seguir compartiendo visión, estrategia y plan de acción para convertir el reto de la digitalización en una oportunidad. Esta es una prueba de liderazgo para nuestro país, una oportunidad económica y empresarial para responder a los retos de la sociedad, una industria 4.0 proyectada hacia el bien común, utilizando la terminología de la ponente invitada Nuria Oliver. El Gobierno y las instituciones vascas, en un formato de participación público-privado, estamos compartiendo una reflexión en el horizonte 2030. La nueva estrategia de especialización inteligente RIS3, el nuevo plan de ciencia, tecnología e innovación y la respuesta a la triple transición demográfico-social, ecológico-energética y tecnológico-digital. En este sentido, concebimos la industria y sus empresas como agentes comprometidos con el desarrollo sostenible económico, social y medioambiental. Hace 4 años, el Gobierno vasco tomó parte activa en la Conferencia de París, suscribiendo todos sus compromisos. Ahora, la industria vasca y los sectores de energía, movilidad sostenible o medio ambiente estarán presentes y tendrán voz propia también en la próxima COP25,
la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Este encuentro anual es también una reflexión sobre el futuro, una reflexión que organizamos con un objetivo compartido: convertir el reto digital en una oportunidad de país. Transizio ekologiko energetikoak eta teknologiko digitalak topagunea izango du jardunaldi hauetan. Horretarako, 100 hitzaldi eta 170 estan baino gehiago izango ditugu 4.0 jardunaldi honetan. Argi dugu etorkizuneko bide honek guztion auzolana behar duela. Beraz, gaurko honetan eta biharkoan ere bai, ongi etorriak etorkizunera eta eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, lehendakari, benetan eskertzen dugu gaur tarte hau hartu izana eta gurekin Basque Industry 4.0 honen irekieran egon izana. Esta introducción, esta apertura institucional nos pone ya en la rampa de salida de dos días de una actividad frenética. Es para mí bastante complicado intentar contarles en este minuto todo lo que va a suceder aquí. Así que si me permiten, más quizás que de contenido, sí les voy a dar algunas pistas sobre la ubicación de las cosas que van a suceder estos días. Hoy la jornada se va a centrar en este espacio. Hablaremos sobre Industria 4.0 con el foco puesto en el bien común. Hablaremos también aquí sobre ciberseguridad, después de la pausa del café, y también sobre la compartición de datos en los entornos industriales. Y después de esto ya nos iremos a almorzar. Por la tarde comenzarán las sesiones en paralelo, en esta sala A y en una paralela que hay allí, que es la sala B. Allí tendremos, como decimos, las jornadas en paralelo de la tarde. Y hay otra zona, la zona de las salas C, que está justo a la entrada. En las salas C tendremos sesiones más técnicas, el First Bilbao, por una parte, el taller de ciberseguridad, por otra parte, y también el de inteligencia artificial y las tecnologías del lenguaje. Y con todo eso, como ya lo habrán podido ver, toda la zona central en donde se puede observar todo lo que nos ofrecen nuestras empresas. Hemos construido una especie de escalera. Al fondo tienen ustedes una zona con unos globos de colores. Ahí es donde nuestras startups están mostrando cuál es su saber hacer. Ellas han sido las startups seleccionadas en esta edición del Bind 4.0 y se trata de que enseñen qué es lo que hacen, qué es lo que tienen especial a las empresas tractoras para que puedan trabajar conjuntamente. En una segunda parte están ya las startups que sí están trabajando con esas empresas tractoras y están funcionando. Y ya en la tercera tenemos a las empresas consolidadas de Euskadi. Alguna de ellas hay que ha hecho todo el recorrido, que comenzó en la zona de globos, ha pasado por la mitad y hoy está en la zona de las empresas consolidadas. Un poquito más allí, entre la zona B y la zona C, están también empresas consolidadas internacionales del ámbito de la ciberseguridad. Bueno, más o menos, ¿me ha pitado? No. Es que luego va a controlar los tiempos, Pepe, ¿eh? Creía que me estaba diciendo que ya tenía que finalizar. Bueno, eso es lo que vamos a tener más o menos con todas las jornadas que les estoy comentando. Un total de 170 empresas. Tenemos que agradecer a Gaia por su programa, por las facilidades que nos ha dado, a Tecnalia y Asti, que han traído sus drones, al Camp Tecnológico, que ha venido con Pepper y algún otro compañero. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado en la organización de este Basque Industry 4.0. Y antes de dar la palabra ya a nuestra ponente principal, solo una cosa más. Ya saben que nos gusta mucho eso de las redes sociales, así que si se animan, el hashtag, como todos los años, es Basque Industry 4.0.